Hola, Carlita. Hi, teacher. Hi, how are you? Fine. How do you feel? Fine. I had a headache and arm pain. Creo que se dice dolor de brazo. Yes. Only that. Only that, okay. But you are better, right? Good evening, Carla. Yes, teacher. Hello. Good evening. Good evening, Jancy. How are you today? This was great. Excellent. Today is Wednesday. Tomorrow is Thursday, okay? Yes. Morning. Yeah. Okay, welcome, teacher, Carlita. Hay problema todavía. Hay todavía problema en la plataforma con lo de la unidad 4. Sí, ya ahorita les digo. Welcome, Carlita Deportillo, Laura, Mauricio. Welcome to class. Sí, hay un problema. Ahora yo le escribí a la licenciada Elena para comentarle, ¿verdad? Que sí hay un problema con el ejercicio de listening, ¿verdad? Ese creo de que era uno. Yo ahora le decía y me decía que efectivamente hay problemas con algunos ejercicios de la plataforma, que ellos están tratando de ver eso y que lo más pronto posible ellos están haciendo todo para que lo más pronto posible eso se resuelva. Pero sí, están conocedores. Ok, teacher. Ajá, yo le escribí a ella al chat, a su WhatsApp, porque a veces parece que no nos contestan en el grupo, pero no es así, o sea, ellos sí saben. Me imagino que por muchas cosas que tienen, es que ellos no han podido contestar, pero sí están trabajando en ello, así que no se preocupen. Todo aquello que no les permita trabajar la plataforma, Ahí déjenlo y pues ahorita tenemos tiempo para terminar la plataforma, ¿verdad? Y no es cuestión de que ustedes no hayan querido hacerlo, sino que la plataforma no lo permite. Es un problema técnico, ¿ok? Con el permiso de ustedes, voy a limpiar los lentes. ¿Han tenido algún problema, además de los técnicos, en resolver algún ejercicio? No. No, no, no. No, no, no. Ok. Igual pido disculpas por si en un momento determinado a algunos no les hago participar, perdón. Lo que pasa es que cuando uno tiene, digamos, uno comparte la pantalla, tiene uno que estar moviendo para verlos a los que están y de repente se me pierde, se me olvida y sí les pido perdón si en un momento determinado no he hecho participar a más de alguno, no ha sido intencional, sino que es cuestión de retentiva. Creo yo que hay nombres que se quedan más fácil y no es cuestión de afinidad, sino que es cuestión de la vejez mía ya, ¿verdad? Y les pido mil disculpas por eso. Y pues esperemos todos poder participar este día. ¿Ok? Mélida, Stephanie, Verónica, Claudia, Carla Deportillo, Laurita, Carlos Membreño, Angélica y todos. Ayer los que no se conectaron se perdieron de que yo quería hacer una actividad, pero alguien por ahí no me lo permitió. Yo venía entusiasmada, pero fue así como que no, mejor no. Ayer sí me sentí humillada. Hello. ¿Y por qué no le permitieron, teacher? ¿Cómo? ¿Y por qué no le permitieron, teacher? Cuéntele, Verito. Un no, tornado que llegó bien, de bien contenta venía a ser el ahorcado. Yo traía un montón de repertorios. Dije, estas no me las van a adivinar.
No me dejó ni hacer tres lo más que hice y todas las sabía. No. Sí, sí, qué buena para eso. Sí, yo me preocupé ayer porque fue así como que. Sí, así que les cuento a los que no estuvieron mi tragedia de ayer. Okay, guys, how are you today? Are you happy, tired? How do you feel today? How are you? Dice, no podían entrar ahora a la clase. ¿Cómo? ¿Qué pasó aquí, niños? Yo no podía, no sé por qué me aparecía eso, esa pantalla no me abría el Zoom de un solo. Dice, no, yo tampoco puedo entrar. Aparecía como que estaba esperando a que el hospedador diera chance para entrar. Eso aparecía. ¿Será porque yo me conecté a las 8:01? Sí, eso aparecía. Sí, es cierto. Uno para las 9 no, me estaba, pero, para las 8 no, pero incluso yo he entrado y hay algunos de ustedes en otras ocasiones. ¿No fue eso entonces? No, él me decía que está, el hosting anda buscando. Ajá, exacto. No, pero cuando sea así, no se preocupen. ¿Y el otro número que escribió? ¿Sí pudo entrar ya o todavía no? Yo escribí, pero ya pude entrar, pero no sé si alguien más. Pero alguien más dijo, buenas noches, tampoco puedo entrar. Pero no aparece el nombre, no sé quién es. Ya vamos a ver cómo. Mándele el link, Miss. Sí, ahorita. A mí no me dio problema, Ticho. Good evening. Ya pude entrar. ¡Ay! ¡Qué bueno! ¿Qué me costó? No, sí, igual a mí ya me ha pasado eso. Que no me deja entrar y menos mal que le mandan el link a uno al correo. Cuando sea así, métanse desde ahí. Ah, ok, teacher. Ajá, porque a veces a mí me ha dado ese problema y yo eso es lo que hago, ¿verdad? Ok. Ok, thank you, guys. ¿Alguien están escribiendo? No, ya no, ¿verdad? No escribieron más. Ok. How are you today? Carlitos, Daniel, welcome. Janet, Stephanie. A todos. Good evening. Let's see. Yesterday we were talking about Experience. Yes. Remember, we were talking about characteristics, physical characteristics. Hey, Melida, welcome. Me da gusto conocerlos. Cuando a veces encienden la cámara, es así como, ay, qué bonito se siente, los conozco. Son bien bonitos y no les gusta que los vean. ¡Ay, la princesa! ¡Hola! No se preocupen, conmigo tengan confianza, ¿ok? Igual si de repente sí están en pijama o algo así. El problema es que subimos a YouTube, pero de lo contrario, no se preocupen, nadie los ve. No, teacher, van a ver mi pijama de unicornio. La de unicornio. Ajá. Los que no se conectaron ayer, Florcita usa pijamas de unicornio. Van a ver la de unicornio, la de Minion. No. Qué gran variedad que tiene, ¿verdad? Pues sí. No, pero mire, no me ven la cara ni nada, porque si no me van a ver ahí toda en pijamada y qué vergüenza. Lo bueno que tiene pijamas y uno con camisa de hoyo, ¿vale? Que le sirvió para. Lo que pasa, teacher, que por el trabajo toca tener siendo trapeador. Sí, la que parece colador, cabal, la toda esteñida, la que. Así es la teacher, más exagerada. Esa es la más rica, ¿no? Para dormir. Sí, no, y ella tiene el conjunto. Pues sí, pero mire, todos mis compañeritos bien fashionistas ahí. Yes. Por lo menos de aquí arriba nos vemos bien, ¿verdad? De abajo. De abajo no digo nada.
no, de abajo en choradas. Ajá, y si en un dado caso nos toca temblar así para atrás o para salir. Ya nos relajamos un ratito, ya los hice sonreír, que eso es lo que se trata, de que se vaya el estrés también, ¿verdad? De que sea una hora diferente, ¿ok? Una hora en la que aprendamos y en la hora en la que uno se sienta cómodo. Ok, we were talking about characteristics, yes? We were talking about hair, eyes, skin, ajá, hate, and weight, yes. Yes, we were talking about that. For example, red hair, brown hair, gray. Remember? Do you remember that? Yeah. Yes, right? For example, let's see. Carlita de Portillo, tell me. Describe yourself. Descríbase. Okay. I am a medium height. I am medium height. Because my estatura, I don't know. My height is 1.68. My hair is blonde. Artificial, of course, don't worry. Aquí digamos que todas somos rubias naturales. Yo me tiño el cabello de negro. I am a skinny girl. Other characteristic, well. My eyes are black. Another is only that, okay. Okay, thank you. Remember the structure we use, we use bear to be and have to describe. Remember, when do we use bear to be? When we talk about estatura. Hate, weight, and skin. Remember, for example, I am brunette, I am tall, I am thin, or a little bit fat, slim. What about when you talk about eyes, for example? So I have brown eyes. What else? Short hair. What about hair? I have short hair. In the case of Carlita, she said, okay, she has blondie. Short or long hair, Carlita? Longer. Okay, blondie and? Longer. Long hair. Excellent, okay. Welcome, Katie. Estamos claros, ¿verdad? What about guys? Let's talk about modifiers. What comes to your mind when we talk about modifiers? Hi. Hi. Hola, mi amor. El abuelo, ¿qué trae el abuelo, mi amor? Agua trae el abuelo. El tambo del gas trae. No ha venido papá. Modifier. What comes to your mind? Chains. What do you say? Chains.
Okay, change, yes, right? A modifier is a word that modifies. Yes? Okay, let's see. Okay. Okay. A working definition for the word modify is to change all to alter something. Okay, this definition is the same when we consider the purpose of modifier within sentence. As Veronica said, okay, a modifier changes, okay, a change. A modifier change clarifies, qualifies, or limits a particular word in a sentence in order to add emphasis, explanation, or detail. Modifier tend to be descriptive, words such as adjectives and adverbs. Modifier phrases such as adjectives, clauses, and adverbial phrases. Solo que estas no las vamos a ver. Nada más es conocimiento general. Okay, let's see. Okay, examples of modifiers. No sé por qué me lo puso en rojo esto todo. Yo lo había arreglado. Okay, examples of modifiers functioning as adjectives. When a modifier is an adjective, it modifies noun or a pronoun. ¿Qué modifica un modifier? Válgala. Noun or pronouns. Pronouns. Ajá. Tell me the pronouns. You, she, he, it. We, they. Yes. You. What about nouns? Noun, Laura, Stephanie, Veronica, Tania. Yes. When we talk about, for example, tables, doors, o sea, no es noun. Es? Yes. It's noun. It's noun, right? O sea, es amplio, es todo, todo aquello, objetos, incluso nombres de lugares, personas, animales, yes? Es todo eso, o sea, es modificado, un modifier modifica el que no es lo mismo que yo diga. Quiero ver, no tengo nada cerca que enseñarles. No es lo mismo que yo diga my cell phone case, que yo diga my, what color is this? Sí. Percudido, sí. No. Que se lo grabé en medio, pues. My pink. My pink. Ajá. Pink está actuando como modifier de qué? The noun. The case. Ajá. The modifier of the case. Eso es lo que hace un modifier. Es lo que me modifica de un nombre. Ajá. Díganme ahorita que ya más o menos. Ajá. Díganme un ejemplo. A chair. Uh-huh. A chair. Ajá. The big chair. The big chair. Ajá. Que está modificando big. Y en este caso, big que es un adjective, pero a la vez es un modifier, porque me está modificando la chair. O sea, ya no es cualquiera, sino que es la... En específico. Big, ajá. Es aquello que me define, que me especifica el nombre, ¿ok? Una característica especial sobre el nombre. For example, if I say... Let's see... Glasses, so let's see, glasses.
What about if I say my glasses? ¿Cuál es el modifier? My. My, porque no son cualquier lente, son mis lentes, ¿ok? My está modificando my noun, ¿ok? That is glasses, ¿ok? The English class is English is modified. Uh-huh. English class, que es, si se fijan, son dos nouns, noun. ¿Verdad que sí? Yes. Ajá. Pero en este caso, English está modificando. Un ejemplo, teacher, no sería. Cualquier... Hola. Nah, un ejemplo sería entonces, por ejemplo, hacer una pregunta: Which car do you like? Entonces, en la respuesta, usted diría en específico cuál de los carros. Y este estaría usando entonces un modify. Incluso acá, mire, en esta parte de acá dice de que yo puedo decir this, that. ¿Se acuerda de eso que estuvimos viendo? This, that. Entonces, si yo digo, I like that car. ¿Cuál carro? Aquel. Ese. That. ¿Ah? Que está lejos, no está cerca. Exacto. Entonces, incluso yo lo puedo señalar, that car. Ya no es solo el carro, sino que me lo está modificando that. ¿Sí entendemos eso? Yes. 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 The black car. The black car. Car. The black car. Esos son los modifiers. Los que me... Los que me qué? Modifican el... El nombre. El nombre. Pero vamos a ver diferentes tipos de modifiers. Incluso hay muchos más. No solo son específicos, por lo menos estos son, algunos son adjectives, ¿recuerdan? Adjectives que funcionan como modifier. Tall girl. Tall, ¿qué es? Adjetivo, ¿verdad? Yeah. Girl, mi nombre. O sea que es un adjetivo en forma o en función de modifier. The pretty beautiful girls. Beautiful, my adjective, girls. Girl, my noun. No. ¿Le gusta la gramática? Yes. Es bonito. Yes. Es muy bonito. Y confusa. En inglés es demasiado confusa. Very interesting. It's very interesting. Pues es confusa. Mucha gente dice que la gramática del inglés es fácil, pero, o sea, más difícil nuestra gramática. O sea, perdón, la de inglés siento que es muy enredada. No, lo que pasa... Sí, yo lo entiendo. Pero sabe que es más difícil el español. Yes. Por la conjugación de los verbos. Pero la mayoría de los verbos son, llevan la misma línea. Y en este caso, en el inglés, por ejemplo, estamos hablando de los verbos irregulares. Es ahí donde... Hay una cierta, algo complejo, ¿verdad? Porque hay que aprender cómo es que se transforma esa palabra en los verbos irregulares y las diferentes formas en las que se transforma. No, pero es más difícil. Es más difícil. Suerte que nacimos aquí. No, lo vemos así porque nacimos acá, pero por ejemplo, dígame un ejemplo, por lo menos, quiero ver... Una conjugación que sea diferente al inglés. Plus cuán perfecto. El plus cuán perfecto de modo indicativo del subjuntivo. ¿Y cuál es ese? ¿Cuál es ese? I only remember the name, but... Cuando usamos dos verbos. Ya ve, o sea, por Dios, ¿va? O sea, por lo menos en inglés, los básicos son present, past, and future. Y de esos mismos... Hay unos cuantos más, pero no son muchos. Es como las conjugaciones de los verbos nuestros que terminan en yendo, o sea, como yo voy, yo vengo, yo estoy yendo, estoy caminando. Vale, esa. Ya estoy llegando. Y es así como, no, es más difícil. Igual el vocabulario. Acabando. Lo que pasa, Miss, es que nosotros nos conformamos con las mismas tres conjugaciones y eso ocupamos toda la vida.
nunca ocupamos todo lo que, o sea, no lo aprendimos y no lo ocupamos. No lo Entonces ocupamos. Ya cuando en otro idioma lo venimos, sentimos que es muy pesado, pero en realidad porque no lo aprendimos en español no tenemos la base. No porque sí. Se nos hiciese más fácil. Pasa. No, igual por lo menos, yo le voy a decir, yo no sé cómo ustedes le llaman a los toppers, donde se guarda comidita. Comederas. Hay un lugar, yo tengo una amiga que es de Metapán y ella le dice pocillos. Mm-hmm. Y una vez me dijo, mire, présteme un pocillo. Padre Santo, ¿y eso qué es, va? Y yo, ¿qué nací aquí? O sea, es un montón de palabras que utilizamos. O sea, no es lo mismo. O sea, porque no es usted lo puede mismo. Decir de varias maneras una palabra y le entienden, pero en inglés es una sola y si ya le modifica un poquito ya dice otra cosa. Ya dice otra cosa y solo hay una. Va, por ejemplo, nosotros decimos, a las almohadas les decimos cojines, cojines, había otra palabra que no me acuerdo. Cabezas, almohadas. No, a las sábanas sí, sábanas, colcha. Colcha, cobija, chiva. Sí. Dicha cabecera. Cabecera, ajá. O sea, por eso le digo, no, si es que. Y eso que va cambiando de lugar en lugar, o sea, no se dice igual. Bueno, gracias a Dios, la verdad que sabemos el español, ¿verdad? ¿Ya lo convencimos, Daniel, o no? Es que sí, o sea, nuestro idioma es complejo y es hermoso, porque es hermoso, nuestra lengua es hermosa. Sí, claro que sí. Es la más romántica. Pero sí, el inglés, cuando ya uno se pone en plan estudiar gramática en general, hay momentos donde uno se queda, what? Pero dijeron que no era así, ahora sí es así. O sea, no se usa, pero sí se usa, y es donde uno dice, ¡pah! Está complejo esto. Sí es complejo, pero lo que decía Yancy, o sea, cuando usted va aprendiendo un lenguaje, o en este caso, un idioma, se vuelve inherente en usted. O sea, ya usted ya no piensa... Y esta regla va así, sino que al momento de hablar, de leerlo, usted ya entiende a eso se refiere. O sea, porque... Vamos a superarlo cuando ya dejen de pensar, ¿no? Traducir en inglés, después decirlo. Exacto. Pero ese proceso cuesta, porque uno primero se imagina para el español. Después la traduce en inglés. Eso es lo que hay que quitarse. Ajá. Y eso es lo que cuesta. A mí me está costando, pero poco a poco sí voy dejando ya esa costumbre de tenerme 30 segundos en traducirlo, ¿verdad? No, pero sí ha mejorado un montón. O sea, por lo menos yo les considero que en ese tiempo hemos mejorado un montón. Es lo mismo que el español, Miss. Yo lo he descubierto, bueno, tengo 49 años, ¿verdad? Pero sí me he dado cuenta, y mis hijos, ¿verdad?, que si nosotros estamos en la cocina y seguimos practicando la pizza y la, sin que nos demos cuenta ya lo estamos haciendo y le pusimos y después decimos le puse sal, le puse esto, o sea, ya lo hacemos sin pensarlo. Exacto. Pero porque es algo cotidiano, entonces nosotros como nos estamos rodeados de gente que solo nos habla español y entonces no hay práctica, entonces sentimos aquello como la bicicleta que está, hay que engrasarla y todo eso, entonces necesitamos que en la misma familia se aplique esto y que todos colaboremos, porque si no, esto nunca va a arrancar, van a llegar a mi edad y no van a hablar, porque siempre mi sueño fue, desde adolescente, hablar inglés, pero como no hay nadie que lo hable con nosotros, o no forzamos a los otros, entonces nos quedamos estancados. Tienes razón. Yancy Mayen para presidenta. Teacher. Tiene 17 votos. Hola. It is true because for me it's very difficult when I try to speak in English and I consider we can speak Spanish
because a lot of people talk in the same language. But mm-hmm. when you need to learn English, it's very difficult because you can't practice with a native speaker. Mm-hmm. That's why it's impossible to try to practice, especially grammar. Yes. Yes, I know. But we are in the way. Yes. Así que don't worry about it. Thank you for your participation. Ya ven. So, lo último que le voy a decir. Y estoy muy feliz de haber logrado algo con ustedes. Les voy a confesar algo. I know. Les voy a confesar algo. Al principio era así como que, ¿qué hago con ellos? O sea, ¿qué hago con ellos? Porque, o sea, estaban bien así, bien serios y era así como una burbujita y yo les decía y era así como que, y gracias, o sea, gracias porque ya no tienen la misma actitud y los veo más sonrientes, o sea, aunque no los vea todos, pero los escucho incluso que participan más. Gracias. O sea, porque sí, tenía eso. Tenía eso la primera semana que fue así como que un reto. Pero usted nos inyectó eso. ¿Hola? Usted nos inyectó eso porque en realidad la clase pudiese seguir así, pero en realidad el preocuparse usted por cada uno de nosotros, eso nos hace a nosotros como ser especiales, ¿verdad? Para usted. Entonces, yes, nos especial. Motiva. Y quizás por eso yo soy así, porque ya le conozco, ¿verdad? Entonces, sé cómo es su clase. Entonces, ese es lo bonito de toparse con alguien que uno ya conoce. Entonces, uno entrega todo porque en realidad es nuestro anhelo aprender totalmente, yes. ¿verdad? I know. Entonces, yo lo aprovecho cada segundo. Yo no lo dejo un segundo porque en realidad esto vale mucho para mí, ¿verdad? Y gracias, o sea, gracias porque sí se lo confieso, va, aquí sincerándome y sí, gracias, o sea, gracias por tomar otra actitud y realmente es quizás una actitud no de no me importa, sino que es una actitud de quizás de cansancio, una actitud de sí, solo voy a escuchar o solo voy a practicar yo, pero no me voy a involucrar. Y quiero, y, o sea, quiero que entiendan algo, que quizás solo es un mes o quizás menos de un mes, pero las personas con las que usted está conviviendo una hora diario, o sea, que sea algo, o sea, relajante, que sea algo que usted disfrute. No son desconocidos, son ahorita todos somos compañeros. Y eso, gracias. O sea, me siento satisfecha y se los digo. O sea, ya bromean entre ustedes, ya se hablan, y eso era lo que yo quería lograr. Ok. Thank you, yeah. teacher. You're welcome. Adjectives as modifiers. Ajá. For example, small mackerel. Ya saben, las macarenas, las macarelas. Son pececitos, ok. Está hablando de small, ya lo está modificando, está utilizando el qué? Un adjective. Un adjective. ¿Y qué es that? Una preposición. No, that es un demonstrative determiner. Demostrativo. O sea, como que yo digo, o sea, lo estoy determinando. Especificando, determinando cuál es. ¿Se acuerda que decíamos that card? O sea, aquel, ¿verdad? Aquel en específico. Anotado ahorita. Carro, o cuando incluso lo tengo cerca, this car. This car. ¿Ok? What about the one? The modifier is that. ¿Remember? Ya estamos hablando de específico, right? What about one professor? We are talking about one. Maybe there are a lot of professors there, right?
single word modifiers can be normal adjectives. Beautiful, expensive. What else? Tall, pretty, short. Tell me more adjectives. Handsome. Ugly. Handsome, ugly. Skinny. Skinny. What about colors? Nice. No, colors son nombres. Red. Yes. Todos los adjetivos que nosotros podamos conocer, esos son los que me modifican. ¿Qué modifica? Otra regla de gramática. ¿Qué modifica un adjective? El nombre. The noun. The noun, right. Modifica el nombre. O sea que dónde tiene que, o sea, eso es clave. Cuando yo hablo, cuando yo escribo, tengo que ver que mi adjetivo vaya antes del noun. Del noun al que quiero modificar. Entonces, eso es woman. Una keyword. Beautiful woman. No voy a decir woman beautiful, no, sino que es algo que yo lo voy a aprender y voy a decir. El adjetivo va antes del noun. Adjective before the noun. And the adjective modifies the noun. Ok, or determiners. Pueden ser adjetivos o determiners. For example, possessive determiners. My. Yo. Your. Para decir el de ella, ¿cómo sería? Hairs. Hairs. His. Ours. Theirs. And them. Your. Esos son the possessive determiners. What about demonstrative determiners? This, acuérdese que this is for singular. Yes? This is plural. This and that are for singular. When we are talking about one thing. Cuando estamos hablando de uno. What about when we are talking about plural? This and those. Estos, o sea que yo tengo cerca, o those, aquellos. Lejos. Yeah. What about the quantifiers? Remember many, the quantifiers? Many, some, a lot of, a lot of, few, little. Little. Esos son quantifiers y a la vez se vuelven modifiers. Porque acuérdese que todas estas, los quantifiers me modifican el nombre. Entonces son el qué? Modifiers. Yes. What about interrogative adjectives? Which, what, when, where, why? Interrogative which, adjectives, which and? What? For example, ¿alguien sabe un ejemplo? ¿Cómo creen que sería? Which color do you prefer? Which color do you prefer? We are talking about which color. Okay, estamos modificando color, la palabra color. Another? El que yo le había dicho que era... Which car do you like? Which car do you like? Y acuérdense que utilizamos which cuando ya sabemos a lo que nos estamos refiriendo y queremos, o sea, como hacer, digamos, no comparamos, sino que decidimos sobre cuál queremos, ¿verdad que sí? Acuérdense de la respuesta específica. Exacto. Miss, when you say what kind of music do you like, what sería el modifier?
What? Para, o sea, now sería. ¿Qué podemos decir que es un tipo? ¿Qué puede decir type? ¿Qué es? What kind of music do you like? Mm-hmm. Type or kind? Uh-huh. Tipo. Now es la música, ¿no? Music, ajá. Ah, en vez de cambiar, change the kind. Ajá, no, pero en el caso de, ¿qué creen que es kind? ¿Dónde lo ubicamos? No, ¿qué creen que, o sea, qué se clasifica? O sea, ¿cómo se clasifica? Ajá. ¿Dónde lo ubicamos? Uh-huh. Si pues es el determinado. Ajá, o sea, ¿en qué lo clasificamos? ¿Es un nombre? ¿Es un adjetivo? ¿O simple y sencillamente es un modifier? No, modifier puede ser cualquier categoría, pero ¿en qué categoría queda kind? Uh-huh. Incluso yo les decía, modifiers hay un montón, pero los más comunes, y no nos vamos a meter en más, nos vamos a quedar en esto porque si no nos vamos a confundir. Ya vamos a buscar qué es la palabra kind, o sea, qué clasificación tiene. What about articles? A, an, de, or that, right? Mm-hmm. Esos son. No es lo mismo que yo diga teacher o que yo diga the teacher. Porque ya voy a hablar de alguien específico. Ajá. Mm-hmm. O de alguien, de uno o de una. Yes. Esto sí se lo voy a dejar en. Esto sí se lo voy a brindar como conocimiento general. Porque como yo les mando la clase, y eso sí se lo voy a dejar para conocimiento porque no es parte de la clase, pero sí es muy interesante, ¿ok? Para que ustedes lo tengan y lo estudien cuando puedan. ¿Ok? Y eso que les digo. Ok, let's see. Do you have any question about modifiers? No, not teaching. Okay. If you have any question, ask me, okay? Don't worry about it, okay? Let's start reading. Let's see, Laurita. Read number is from my until here. Can you hear me? Yes. I have a question. Uh-huh. An adjective and a determinate and quantifier always going to be a modifier. Dependiendo de dónde lo ubiquemos, ¿ok? Por lo general, esos se utilizan antes de un nombre. Por lo general. El nombre es un modificador. Puede existir, ajá. Acuérdese, si está antes de un nombre, es un modifier. O sea, puede ser que no esté a la par de un noun en un momento específico o que haya alguna regla. Pero siempre estará antes, nunca después. Y o sea, ¿cuál podría ser un ejemplo para identificar cuándo sí es un modificador y cuándo no? ¿Cuándo está antes del noun? Acuérdese. Pero es que incluso hay unos... Va, le voy a decir algo. Pero, por ejemplo, si digo the White House, white es el adjetivo, pero también es un modificador. Exacto. Incluso... Lo que usted dice se llaman dangling modifiers, que son modifiers que están lejos del nombre. Y se les llama dangling modifier. Pero es un tema muy extenso. Y entonces por eso, acuérdese, la key aquí es, la regla, tiene que estar antes del
El noun. Noun. Noun, okay. Noun. Ajá, antes del noun. Vamos a ver, incluso dentro de estas oraciones que están acá, vamos a encontrar y los vamos a ubicar. ¿Ok? Ok. Could you read, Laurita? Yes. My name is Alan. I am 16 years old. I am, right? Continue. I am. Thank you. Let's see. Let's continue. Let's see. Janet. I don't. I don't. Hello? Ajá, sí, yo lo escucho. I don't... no sé, teacher. I don't have work, has, or live. I don't have a large family. I don't have a large family. Excellent, thank you. Let's see. Melida. Number three. Okay. Sería my brother. Uh-huh. My brother. I also have a puppy dog. Sería my. Excellent. Aquí está un modifier, miren, guys. Puppy dog. Estamos hablando de un dog, pero estamos diciendo que es un cachorrito. Una mascota. Eso, un cachorrito. Entonces, esto lo está modificando. Igual aquí en my brother, ¿se acuerdan? Es un modifier, my, ¿yes? Siempre está antes de él. Now. Ok, let's see, let's see. Carla Albergue, please. Her name is Kim. Hi, I don't know. Sería... Is her name? Her no. name is... her name is... ¿De quién estamos hablando? The puppy. Del hermano. O del puppy, no. ¿Del hermano o del perrito? Del hermano. Del perrito. Del perrito. Ajá, del perrito. ¿Cuánto bullying al hermano, Berito? Pensé que mi hermano se iba a hablar. No, yo creí que yo le hacía bullying a mi hermano. No, no sea mala. Ok, ¿nombre? Number four is, okay, his name, acuérdense que cuando son mascotas yo les decía que incluso podemos utilizar she and he y no hay ningún yes. problema, ok, continue please, Verónica. My mom is a teacher, she works at high school. She works at high school. Yes. Florcita. Number five? Sería, dice, his bike to work, I have brother. Dice, his bike to work, I have a brother. ¿Dónde está? Right. He can drive or? Or ride, right? Right? Sí, digo. Yes, right, his bike, right?
What about number 7, Carlitos? Hello. Uh-huh. Okay, number 7. I have a brother. Number 7. Mm-hmm. His name is Ryan. His name is Ryan, right? Right. Okay, number. Let's see. Quiero ver qué más. Angélica. Number 8. Angélica. Angélica, Angélica. Let's see, Lourdes. Number 8. He goes to elementary school. He goes to elementary school, right? I'm sorry. Number 9. Vamos a subir. Number 9. Let's see. Jancy. Maya. Yes. I want to see the 9. Yes, nine. I know. 9. Works, drink, eats, and play. He plays. Okay. He plays basketball and tennis. Uh-huh. Yes. What about number 10? Let's see. Claudita. Number 10. Puede bajar, por favor. Con gusto. Me, my, I, and your. My family. Vuélvalo a poner. Ok, con gusto. My family, my love. No, your love, my family. Ajá, entonces sería. I love my family. I love my family. Excellent, thank you. Okay, este es igual. My father and his school, okay? Janet, number 1. Hello, my name is Daniel. Continue? Yes. I am 10 years old. I want to tell you about my father. He's medium high and medium weight. He is medium height and medium weight. Aha, excellent. Stephanie, number 2. Okay, he has gray hair and brown eyes. He, right? He has. Let's see. Melida? He is the principal. Under a famous high school in our town. Sería under. He is the principal. Under a famous high school in our town or from. Yes. Yes? Yes, yes. Okay. Are you sure, guys? No. Could you help her? On. I think it's on.
On a famous. He is the principal from a famous. Uno dice from y otro dice no. Of a famous. Was in, but it's not in the options. At those days. It's from, right? From. Thank you. Let's see, Kathy. He goes at 7 o'clock in the morning. ¿Y esto? ¿No? Hola. ¿Qué hacemos en la mañana? Es que, gets up. Exacto, gets up. Thank you. Gets up. Let's see. Me desapareció mi bolita de ahí. Esto un puntito. Ok. Number 5. Let's see. Angélica. Todavía no le funciona. Angélica. Angie. Anita, Yancy. Hoy no la hemos escuchado. Okay, number five. He takes a shower and puts on her clothes. Her clothes. We are talking about he. So? His. Is? His. He is Anita, okay? Okay. Number 6, let's see. Lourdes. But the student? But the students, dice, he arrives to school at 8. But students, yes. But or because, teacher? Vamos a ver el contexto. Cuando no estemos seguros de algo, vamos al contexto. Dice, he drives to school. He arrives at school at 8. The school starts at... La escuela empieza a las 9. Si decimos because es porque los estudiantes deberían estar, o deberían estar, no, ¿verdad? No. After tampoco, before. So is but. Cuando no estemos seguros, vamos al contexto, vamos atrás y adelante, cuando no entendamos qué poner, ¿ok? Ok, let's see, Laurita, number seven, ajá. Wait, my father has some strict rules. My at school. Strict rules at school. Sería some strict rules at school. Some, right? Excellent. What about number 8? Eat a drink in class because it's not allowed. They aren't. Or they can't. The students
Sí, sí, era, ¿verdad? Okay. My father has some sort of school. The students must wear uniform. They can't. They? Aren't. Can't. Aren't or can't? Can't. They can't. 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 Because we have the verbs. Ajá. Y no podemos utilizar verbo to be con otro verbo, al menos que esté en ing. O en alguna otra forma, ¿verdad? Okay, and number 9. They should work hard to pass their exams and they can? They can? Never. Never. They should work hard to pass their exam. Never, right? Never cheat in the exam. Uh-huh. They can never. I believe they all good are education. Sería see, go, make, and get. Get. They all? Get, right? Excellent, okay? Do you have any question, guys? Not yet, right? For the kindness, I don't know. No, ahorita, luego de la clase, todas. ¿Cómo? No, ahorita no. Vamos a buscar came. Came is kind. Acuérdese que kind también es, además de ser tipo, que es kind también. Sí. Amable. ¿Qué clase? ¿Qué clase? ¿Qué tipo? ¿Qué? Kind is a noun. Noun. Va a ser modificado, noun. Entonces, bye. Es un what kind of music, ¿ok? Lo está modificando. Kind. Bueno. Es what? Otro nombre, acuérdese. Otro no puede ser otro nombre, igual cuando decimos colors, son nombres o adjetivos. Color is noun. Colors, noun. Noun. Adjectives, ¿quién da más? Adjective. Adjective. Ambos. Kind is noun and an adjective. ¿Cómo? Kind is kind, a noun and an adjective. No, in the case, estamos hablando de tipo, sería un noun, right? It's a teacher. So, huh? It is similar when you say English class, because both nouns are nouns, right? ¿Es un nombre modificando otro? Nombre. No. Nombre. Yes? Yeah. Okay. Thank you, guys. If you have any question, you can ask me. Or if you have any question, you can write on me, right? Okay. Don't worry about it, okay? Y la plataforma, hay problemas técnicos. Ellos ya tienen el conocimiento de ello. Están tratando de repararlo y cuando ya lo hagan, les van a informar, okay? No se preocupe por los ejercicios que no pueda hacer en este momento. Déjelos en espera y complete lo demás. O sea, no hay ningún problema en eso. Okay. Thank you. Hola. ¿Hasta qué sección deberíamos de llegar? Porque yo ya tengo la 3 hecha, entonces tendría que pasar a la 3. Para esta semana. Ajá, para esta semana. Déjenme revisar. Esta semana es la 4. 3 y creo que esa sería la 4, permítanme.
De Me hoy too. Hasta el otro martes tenemos que haber terminado las 4. Según un calendario que mandaron. Ajá, eso es lo que les iba a decir. Hay un calendario que ellos mandaron. ¿Qué sabemos? No lo he visto. Perdón. Quiero ver. Lo mandaron temprano. Sí, hace días. Hace rato lo mandaron. Sí. Por aquí están. Uy, un montón. Dice. Sí que tenemos un montón en el chat. Aquí está. Sería del 17 al 23. Sería la sección 4. Entonces sí, quiero ver. Sí, tendrían que completar ya la sección, pero es hasta el 23. ¿Cuánto es 23? Es martes. Martes. Ajá. Tienen hasta el martes entonces para completar la 4. No hay ningún problema. Y el 29. Hasta el 29 para finalizar con todo la plataforma. Okay. Ok. Thank you, guys. Ah, lo volví a mandar. Gracias, Jancy. Thank you. Good night. Bueno. Good night. Bye. 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 Thank you. Goodbye. Goodbye. Take care.